de las declaraciones que recién realizaba el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Escuchamos Ibáñez hablando hace un ratito con la prensa en Casa de Gobierno. Creo que ha quedado muy claro en el marco de esta charla que la importancia que el sector de la salud tiene ha tenido y tiene en el marco de esta situación de pandemia tan compleja y excepcional que hemos vivido en el último año y medio, ya un poco más de un año y medio. Pero también en el ámbito de la reunión se ha dejado muy claro que esto afecta a todos, digamos, esto ha afectado a todos, ¿no? Ha afectado a los distintos sectores de la sociedad y que desde el gobierno la preocupación se tiene que dar en el marco para todos, es decir, no solamente en el marco de la salud, sino también de la educación, también de la seguridad, también de las pequeñas empresas, del comerciante, es decir, la situación general que implica o ha implicado una pandemia con una provincia que aparte no tiene capacidad de emisión monetaria, y lo sabemos a esto, y con las dificultades que tienen que ver con las ayudas de la nación, nos coloca en la necesidad de seguir diciendo lo que decimos siempre, que es lo que se ha manifestado en la reunión, que es que vamos a hacer y seguimos haciendo permanentemente el mayor esfuerzo posible desde el Estado, de aquello que podemos cumplir en este marco y llevándolo a través del diálogo, como lo venimos haciendo, digamos. ¿Habría un aumento salarial? ¿Habría dinero para una mejora salarial? El gobernador ha instruido a los ministros, a quienes le nombré, para que la propuesta que se venía conversando hasta la semana pasada la vamos a llevar a la mesa de la Subsecretaría de Trabajo. Como ámbito, esto ya se manifestó, es un 40%, es decir, un 40% significa que en el marco del acuerdo que ya hay de un 29% más un bono, etcétera, llevar a unos puntos más que al mes de noviembre impliquen un 40% de aumento. Ahí estaba Marce, el cuadro de situación que pintaba el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Me quedo con tres conceptos. Uno, mayor esfuerzo que va a hacer el gobierno, lo que se pueda cumplir, y por último, unos puntos más con respecto a lo ofrecido en la mesa paritaria. ¿Coincidimos en esto? Claro, ahora hay que negociar, porque no se ha hablado exactamente cuánto va a ser el monto de esto que se va a ofrecer o que el gobierno tiene que llevar a la mesa paritaria. Por lo tanto, y hay que ver también qué quieren del otro lado, qué quiere AMPRO, si está o no de acuerdo con esto. Así que lo más importante es que hay un principio de acuerdo. Lo más importante es que se van a sentar a negociar. Esto significa que si bien mañana la continúa la media fuerza, que es por un día más, va a haber una negociación entre el gobierno y el gremio. Y a partir de eso, no se van a tomar medidas de fuerza hasta que haya o no un acuerdo con el gobierno. Y sobre todo, bueno, la importancia de esto que están reclamando de los trabajadores de AMPRO y los trabajadores de la salud en general, para ver si le aumentan o no el salario. Pero hay que esperar ahora, es paso a paso, ahora hay que sentarse a negociar, ahora se van a sentar a negociar, es una puerta abierta y se va a intentar a través del diálogo llegar a un acuerdo. Perfecto, Marcela, muy claro. Muchísimas gracias por toda la información.